ya estamos aquí en un momento crucial, un momento interesante de este programa. La parte de la entrevista, the interview with a special guest, Heuri Batista. Heuri, how are you, Heuri? Heuri. Thank you for the opportunity. I'm good. Are you excited? Yeah, I feel so excited. Okay. Yes, I am. Okay, don't worry. Anderson will not ask very difficult questions. I know. No, just kidding. Anderson no va a hacer preguntas difíciles. Here we are to ask you some questions about success. We want to listen to your opinion about success. Yes. And I have the first question. Yeah. So for you, what is the meaning of success? What's your opinion about it, about the definition of that word? So I think that is an accumulation of failures. Es una acumulación. Accumulation of? Failures. Es una acumulación de fracasos. Because you will have success when you go from failures to failures to success. Vas a tener éxito cuando vayas de el fracaso al éxito. Okay. From failures to failures, failures to success. Failures to fail. From one failure to the other failure. And then, okay, exactly. Failures. Then failure after failure. Failure after failures. Yeah. Fracaso tras fracaso. Okay. Okay. Good. Yeah. That's part of success. I mean, you have to fail in order to succeed. Hay que fallar para lograr. That has been said by many people, mm-hmm. like Michael Jordan, like Barack Obama. That's very true. Eso es muy cierto realmente. Sí, esas personas no fueron exitosos desde la noche a la mañana o fueron perfectos, porque esa es la cosa. El éxito no es perfección. Es simplemente, como decía, una acumulación de fracasos en lo que tú aprendes, porque hay fracasos en lo que la gente no aprende. Entonces son fracasos que son pedagógicos, digamos fracasos pedagógicos, donde tú entonces tomas experiencia y cambias y mejoras. Learning from a failure is a decision, mm-hmm. and it's a gesture of humbleness. Aprender de un fracaso es una decisión, es un gesto de humildad. Cuando tú no eres humilde, it's impossible to learn from your failures. Yeah. You will be stubborn. That's right. Sí, hay gente que suena así, que no quiere aprender. O que simplemente son muy orgullosos, porque esa parte que usted dijo de la humildad, humble, de ser humilde, es importante para lograr el éxito. Una persona que no es humilde, es muy difícil que logre el éxito. Okay, another question for you, my dear friend. Can success be measured solely by financial wealth? What do you think? No, because there has to be a balance. Debe haber balance. Exactly. Okay, it's not only money that counts, right? No solamente es el dinero. Also, it's the trade with people, like you say. Okay. El trato con las personas. Perfect. Yeah. Okay, and do you think it's necessary to sacrifice work life balance for career success? Sometimes you have to do some sacrifice in life, because it's step by step. A veces hay que hacer sacrificios en la vida porque es paso a paso. Perfect. Yeah. Okay. And would you consider yourself to be successful? ¿Te consideras exitoso? It's like if you start a career that I guess that you love it, mm-hmm. and you finish, then you will feel successful. Okay. Es como iniciar una carrera y cuando la finalizas, pues es ahí entonces eres exitoso. Exactly. Okay. So basically, is achieving what you pursue. Mm-hmm. Es como lograr lo que persigues. Mm-hmm. Ser capaz de no renunciar, ¿verdad? Okay. So you completed the first 4 modules of the program. So, and now you're looking forward, right, to having the advanced course.
Yeah. So do you feel so successful by doing so? Yes, because I start and I finish that. Claro, okay. Porque inicié y finalicé. Perfect. Yeah. That's the idea. Okay. This question is tricky. Can success be achieved without hard work and dedication? No, it isn't. ¿Puede el éxito ser alcanzado sin trabajar duro? Dice que no. No, that's impossible. Can be mental effort or physical effort, but there has to be effort. Tiene que haber esfuerzo mental y físico, pero obviamente es necesario el esfuerzo. Yeah, mental effort and a spiritual effort. You have to put effort everywhere, right? Es por todos lados que pone esfuerzo mental, physical effort, físico. Porque and sometimes you have to deny to yourself. Yeah. Sometimes you have to retrain yourself. Yeah, retrain yourself from doing a few things that you love to do. It's but necessary. Then you say, okay, I will stop this right now so I can do another because thing. There is also something that we haven't mentioned is the inner struggle. La lucha interna, the inner struggle is something that we have to be very disciplined and have self-confidence, self-love to win. I think that's the biggest struggle is the inner struggle. The inner, yeah. Yeah, because you are in your process, there are many things that come to your mind. Okay. Yeah. Yeah, but you have to enjoy it because bad things, when you are passing bad things, it's because good things are coming. Yeah. Hay que disfrutar el proceso. Cosas buenas, cosas mejores van a venir. Sí, cosas malas pasan, cosas mejores vienen. Es así. Sí. That is a signal. Yeah. One door is closed, but then you have another open door. Enjoy the journey, como le dije yo a los chicos de la noche. Hicieron incluso un suéter que dice enjoy the journey. Yeah. Disfruta el viaje, el proceso. Perfect. So, do you know anyone who you consider to be successful? It depends the person. Yeah, but do you know a person? But for me, it's The Rock. The Rock. Yeah. Okay, The Rock. That's the actor, right? That's Dwayne Johnson. Dwayne Johnson. Yes. Yeah. Yes, because he's working and the thing that he's love, and he eats the same thing every day for keep his figure. He work in his body every day. Yeah. Exactly. That's it. Considera. He inspired me. Okay. Considera inspirador y exitoso la trayectoria de Dwayne Johnson, La Roca. La Roca, sí. Yeah. Se mantiene trabajando en su cuerpo y haciendo lo que le gusta. Realmente es un gran ejemplo. Es un gran ejemplo, La Roca. Sí. Y la mayoría de esos ejemplos que uno menciona que son exitosos son disciplinados. Sí. Por lo menos en el área de donde se han desenvuelto. Hay que ser disciplinado realmente. Sí, porque hay. Creo que la disciplina no es no es algo que se logra y ya, y que pasa en toda la parte de nuestra vida, en todos los ámbitos de nuestra vida. Hay ámbitos en los que uno es más disciplinado. Hay otros ámbitos que uno no lo es tanto, que uno puede mejorar. Pero en la parte donde las personas exitosas o las que vemos como exitosas se desenvuelven, son disciplinados en esa área en específico. Y Dwayne Johnson realmente lo es, tanto como actor como peleador, aunque la pelea es una actuación, de hecho, sí. De la mano. Okay. Good. I have just one final question. Can success be contagious, inspiring others to strive for their goals? Can that be contagious? Yes, of course. Because if you have in a good environment, you can be contagious for that. You can get the same success of that environment.
Okay. Okay, él dice que sí, que puede ser contagioso el más que el éxito, sino el deseo de tener éxito. Yes. Porque dependiendo del ambiente en el que uno se desenvuelva, pues eso va a determinar mucho. A veces hay personas que necesitan motivación, necesitan inspiración, y cuando están relacionados con una persona que les inspira, les motiva, les ayuda a ser disciplinado, a no perder tiempo, pues eso influye. Que si usted ve que hay personas que viven perdiendo tiempo y realmente están influenciados por otros más que le hacen el coro, pues para seguir ahí en ese círculo vicioso. Sí, en el círculo de no lograr mucho, de mantenerse haciendo lo mínimo, ¿no? El mínimo esfuerzo. Sí, las relaciones interpersonales influyen muchísimo. El ámbito donde tú te desenvuelves, el ambiente, como decía Heuri, donde tú estés, puede ser un impedimento o puede ser una catapulta para que tú puedas seguir avanzando. Depende de donde tú estés. Y uno puede elegir. Y si if you don't have the good people around you, you have to looking for. Can be in social media, following social media and something like that. Okay, él dice que si las personas que tú necesitas para que te inspiren no están a tu alrededor, pues lo puedes seguir en las redes sociales, que ya podemos estar cerca de las personas gracias a la internet y las redes sociales. Hoy en día ya tú puedes estar al tanto de las actividades que realiza, por ejemplo, Dwayne Johnson. Uh-huh. Él sube los entrenamientos, las conferencias donde él asiste, comparte pensamientos diarios. Entonces, una forma de tú estar cerca. Sí, parece que tú lo sigues. Yeah, I do. Sí, sí, es bueno seguir gente como esa, pero también hay de todo en las redes sociales. Hay gente que ha sido exitoso para tener gente que le siga, pero realmente no transmiten buenos mensajes. O sea, te inspira a que hay que hacer la cosa fácil, ¿no? Y que quizás haciendo un par de relajos ya tú puedes ser famoso. Claro, también hay que reconocer que muchas de esas personas también tienen cierto carisma y eso hace que la gente le siga. Sí. Pero a veces el mensaje que emiten no es el más adecuado. Eso es verdad. Eso hay que cuidarse mucho. No, porque hay personas que son famosos, son influencers, pero no son personas de testimonio. Son personas que viven un sistema de vida a veces incluso muy desorganizado, que no presagian cosas buenas. Porque también, por el hecho de que una persona tenga dinero, no quiere decir que va a terminar bien. A veces el sistema de vida de las personas los ahorilla a desgracias. Y eso se ha visto en muchos casos. Pero en el caso, por ejemplo, de personas como Dwayne Johnson, una persona que tú has visto que ha crecido, se ha estabilizado sentimentalmente, y ha sido una persona con muy pocos escándalos, realmente. Sí. Que es otra cosa, gente que es famosa porque le gusta hablar de hacer chismes de las celebridades. No, y le gusta insultar a la gente, le gustan poner en riesgo la reputación de otros. Sí. Y lo que no saben se lo inventan. Claro, se ve de todo, aquí se ve de todo. Pero es bueno, uno tiene como ser humano, ¿no? Esta facultad de hacer un juicio correcto de las cosas y saber lo que a uno le conviene y lo que no. Y simplemente uno tiene que apartarse de eso y buscar las cosas que sí le convenga, que sí pueda darle buenos resultados. Y que sí puede esperar a hacer las cosas que son correctas, ¿no? Yes. Okay, thank you so much for being here, Heuri, and for your answers. You're welcome. Yeah, those were great answers. And that's the idea. We need to promote these kind of things. How old are you? I'm 22. He's, yes. He's pretty young. He's only 22. Well, it's a pleasure for me. Thanks. My name is Anderson, and I'm at your service. I'm Heuri, thanks. Okay. So thank you for being here. Thank you for giving us this part of your life, because this time won't come back. Yes. You already gave us something that is very significant, something that is very important for you, which is called time. And thank you for being here and thank you for sharing these insights about success. It's the same for me.